Es un tema de gran relevancia, es un tema que al cual mucha gente no le está prestando la debida atención y que es un tema decisivo en el futuro de toda la humanidad, de este mundo en el que vivimos. Y es el tema de Irán y el acuerdo nuclear con Irán. Este acuerdo tan de una miopía tan tremenda, y que ha posibilitado que Irán pues se envalentone más. Ya sabemos ya lo que pasa cuando se trata de apaciguar al matón, lo que ocurre. Y sorpresivamente Estados Unidos, bueno, pues no tan sorpresivamente, pero se esperaba que quizás Estados Unidos tuviera un poco más de sentido común, ¿no? El gobierno de los Estados Unidos actual, y sin embargo no, todo lo contrario, están jugando con fuego y con el futuro de los mismos Estados Unidos. Yo tengo una serie de reflexiones en torno a lo que es el caso de Irán. Vamos a comentar un poco sobre esto y bueno, espero que todos ustedes entiendan, ¿no?, lo que trato de hacerles llegar, la importancia de esto. Yo usualmente hablo, ustedes saben, sobre el tema de Cuba, pero esto nos afecta a todos, porque además Cuba también tiene parte en esto, aunque no grande, pero sí tiene parte también. Es una idea, esta idea de este acuerdo que surgió con Barack Obama, es una de las ideas más estúpidas que yo he visto en los días de mi vida, y es la idea de fondo es lo más tonto, porque la idea de que negociando y llegando a un acuerdo nuclear con los mulás, con los ayatolás estos de Irán, que con eso se va a refrenar las ambiciones atómicas que ellos tienen, y que se va a impedir que Teherán que consiga el armamento atómico. Y eso, lamentablemente, es una fantasía, pero una fantasía extremadamente peligrosa. El acuerdo nuclear, no hay que olvidar que este acuerdo nuclear tiene cláusulas de caducidad. O sea que en un momento determinado va a caducar, porque esto no es para toda la vida. Y que se pondrán fin a las restricciones sobre el programa atómico iraní, cuando expire ese acuerdo. O sea que lo que va a ocurrir es que, lejos de impedir que Irán se haga con armas atómicas, lo que se va a hacer es validarlo, despejarle el camino para que cuando termine este acuerdo ellos sean un estado nuclear legítimo, como mismo lo es Pakistán y otros estados. Pero en fin, sea como sea, lo importante es tener presente que independientemente de cuál sea el acuerdo, las cláusulas del acuerdo, el régimen iraní, con acuerdo o sin acuerdo, va a seguir adelante con sus ambiciones nucleares. Eso no hay que descartarlo para nunca, en ningún momento. Y sus actividades van a seguir siendo encubiertas o descubiertas, y sobre todo las clandestinas, porque además hay precedentes con todo este acuerdo, incluso en vigor. Ellos estuvieron violando este acuerdo. Yo no tengo que recordar, creo que lo tengo por acá, cuándo, en qué fecha fue. Esto fue en el... el acuerdo fue en el año 2014. Bueno, ya en el año 2015, fíjense bien, ya habían dos informes
de inteligencia que revelaron que Irán no tenía intención de cumplir con los términos del mismo. O sea, el Servicio Alemán de Seguridad Interna reveló en un informe anual del 2016 también que el gobierno iraní había estado siguiendo un derrotero clandestino para conseguir tecnología y equipamiento nuclear procedente de compañías alemanas a un nivel cuantitativamente elevado, incluso para el estándar internacional. Ustedes saben que para la industria nuclear, para construir todo esto de la industria nuclear, hay que tener una serie de elementos, hay que tener una serie de materiales que son no siempre difíciles de conseguir, porque además despiertan la alarma, ¿no?, en la comunidad internacional y en los organismos que se encargan supuestamente de vigilar esto, como es la Organización Internacional de la Energía Atómica, que hemos visto que prácticamente no han hecho casi nada. O sea, de esto se desprende que con casi toda seguridad Irán continuará con sus actividades intensivas en Alemania y en otros países buscando métodos clandestinos para conseguir su objetivo. Esto está claro. E incluso en su momento Angela Merkel criticó duramente a Irán y resaltó la importancia de ese hallazgo en un discurso que dio en el Parlamento en Alemania. Hay otro informe muy detallado del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional que arrojó más luz sobre estas actividades encubiertas de Irán durante lo que el mundo quizá pensara que era un acuerdo nuclear seguro. O sea, mucha gente piensa que esto es un acuerdo nuclear seguro y que se puede confiar en un régimen como este de los ayatolás. Y no hay cosa más alejada de la realidad. Se ha sabido que la Organización Iraní de la Energía Atómica trató en un momento de adquirir toneladas de fibra de carbono controlada y que este intento tuvo lugar después incluso de la implementación del plan de acción integral del acuerdo nuclear. O sea, que estaba dentro, en pleno apogeo del acuerdo, ellos sencillamente trataron de violar este acuerdo, pero lo han seguido violando por otras vías. Esto, bueno, le suscita preocupación a alguna gente, pero no a todo el mundo, lamentablemente. El problema es que hay también como una tal parecería que hay un acuerdo entre los cinco países que están implicados en el acuerdo, ¿no?, en mantener en secreto las actividades de problemáticas de los iraníes. O sea, como que ellos quieren echarle tierra a todo lo malo que está haciendo Irán, a todo lo que está haciendo encubierto, como que no está pasando nada, como que uno no sepa lo que se está cocinando para que el acuerdo este de todas maneras sí o sí siga adelante. Es una actitud obstinadamente dañina, infantil y sumamente peligrosa. Yo recuerdo en el 2018, cuando Benjamín Netanyahu habló con el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que cuando eso era el japonés, no recuerdo, se llamaba Yukiya Amano, era el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, y Netanyahu lo urgió a que inspeccionara de inmediato un depósito atómico que había en Irán, que la inteligencia israelí tuvo acceso al lugar y supo que era un lugar, un depósito atómico de importancia para el uso de para el desarrollo de lo que sería las futuras armas nucleares de Irán. Y Netanyahu le advirtió claramente que la República Islámica de Irán tiene un depósito atómico secreto para el almacenamiento de vastas cantidades de equipo y material de su programa secreto de armas nucleares. Un programa secreto, por supuesto. Y además Netanyahu lo recalcó en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En Teherán, ¿qué dijeron la gente de Irán? Dijeron que no, que eso era un lugar donde se limpiaban alfombras, o que era un lugar en un lugar en las afueras de Teherán. Dice que no, que eso era un lugar para limpiar alfombras. Y en un primer momento, entonces, pues la Organización de Energía Atómica le hizo caso a esta mentira de Irán. O sea, ellos le creen primero a Irán, a Netanyahu no, por supuesto, hay que creerle más a Irán. Y entonces sencillamente no impresionaron nada.
Porque bueno, la organización esta tiene un historial ya bastante amplio a la hora de informar, ¿no? De lo malos que son y a la hora de informar sobre el cumplimiento del acuerdo iraní. Tal pareciera que nadie quiere meterse en lo que Irán está haciendo y la Organización de Energía Atómica parece que no es la excepción. Y entonces cuando Irán ha venido negando todo esto, ellos han tenido la actitud de darle crédito a los informes de Irán, que en definitiva es la inteligencia iraní. Pero bueno, como se produjo una presión en un determinado momento tan sustancial sobre la Organización de Energía Atómica, finalmente fueron e hicieron la inspección. Pero ya hicieron la inspección cuando ya los iraníes habían limpiado, habían aquello lo habían limpiado completamente, habían hecho todo el trabajo o sea, de eliminar cualquier prueba, ¿no? Pero no obstante, los agentes de la energía, de la Comisión de Energía Atómica pudieron detectar trazas de uranio radioactivo. O sea que en un lugar donde se limpian alfombras no tiene por qué haber trazas de uranio radioactivo. O sea que se demostró que el informe de la agencia de la inteligencia israelí estaba aceptado. Entonces, la detección de todas esas partículas radiactivas, después del aviso israelí, junto con las respuestas de iraníes de que eran cosas fabricadas, o sea, Irán, no obstante haber sido sorprendida y con partículas radiactivas en ese lugar donde él negaba que hubiera cualquier tipo de actividad de tipo nuclear, entonces ellos responden que no, que es una fabricación. Y entonces esto que indica que es, y este tipo de actitud no lo vemos solamente en Irán, lo hemos visto en el caso del régimen de Cuba, en el de Venezuela, en toda esta gente que mienten descaradamente, dicen que todo es fabricado por el imperio y cosas por el estilo. Fíjense que es el mismo tipo de actitud. Y entonces todo esto lo que indica es que Irán no está dispuesto a honrar los compromisos, que es un régimen mentiroso. Eso se sabe que es un régimen mentiroso, terrorista, que ampara el terrorismo, que fomenta el terrorismo, lo lleva a la práctica y pruebas muchísimas ahí. Tenemos una preocupación bastante desde hace años, que incluso el gobierno de Trump pudo haber actuado más firmemente en torno a esto, no se hizo nada por fin. Irán le estuvo suministrando su transporte y su petróleo a Venezuela, para llegar a Venezuela. Y esto Irán no lo hace por gusto. Irán no está como decía Maduro, que esto es la ayuda entre los pueblos libres. No, 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 eso es una tontería, eso todo el mundo lo sabe. Esto es que Irán está dando esta ayuda a cambio de oro, a cambio de minerales que le hacen falta, minerales preciosos que no tienen, y a cambio de asentar sus redes de inteligencia, sus redes de apoyo al terrorismo dentro de América Latina, partiendo desde Venezuela y desde la triple frontera donde desde hace mucho tiempo que ellos están. Desde la triple frontera. Permítanme recordarle que esa triple frontera, que es un área que siempre ha tenido fama de ser muy permeable, que es la frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil. Eso siempre ha sido un nido de delincuentes y de terroristas y de traficantes de todo tipo. Y es una zona opaca totalmente. Y ahí fue donde se planificó el atentado. Que Irán planificó junto con Hezbollah para volar la comunidad judía de Buenos Aires, la AMIA, en el año 94, que costó la vida de 85 personas. Y bueno, pues así están las cosas, y se ha actuado con una pusilanimidad increíble en torno a todas estas actividades de Irán en el mundo entero, sobre todo en América Latina, que es un peligro porque ya es el hemisferio occidental. Y los Estados Unidos simplemente no se sepa, que se sepa, no han actuado con la firmeza que pudieron actuar. Bueno, finalmente, bueno, pues durante la vigencia de este acuerdo nuclear en el 2015, fíjense, estando vigente plenamente el acuerdo nuclear, el régimen iraní superó la cantidad de agua pesada, que es el material que se puede utilizar para la producción de energía nuclear o de armamento atómico, superó la cantidad que podía tener
Y ellos estaban obligados a mantener en su stock, en su almacenamiento, en menos de 130 toneladas métricas, o sea, no sobrepasar las 130 toneladas métricas. Y según los informes de la Asociación Internacional de Energía Atómica, superaron el umbral en más de una ocasión, en 2005, en 2015 y en 2016. O sea que hay una cantidad de agua pesada extra que ellos produjeron y almacenaron. Y excedieron las 130 toneladas métricas, incluso 2 veces. Hay una realidad y hay una cosa que hay que estar claro de manera definitiva, sin nada políticamente correcto, y es que estos mulás, estos ayatolás, estos individuos no van a honrar nunca ningún acuerdo con la comunidad internacional, porque desprecian a la comunidad internacional. Ellos van a seguir cosechando los beneficios que se produzcan de este acuerdo nuclear, porque les van a levantar las sanciones. Y simplemente su régimen va a seguir haciendo tratados clandestinamente para obtener armamento nuclear y va a tratar abiertamente de controlar el Oriente Medio, o sea, haciendo de partner con China para controlar toda esta región. Y bueno, pues no es nada extraño. Recientemente ya hemos visto que Irán se hizo fuerte en Siria, se hizo fuerte en Irak. Ha conquistado el Líbano porque prácticamente son los que mandan en el Líbano por medio de su peón que es Hezbollah. Y después lanzaron, simplemente porque fue a través de Irán, lanzaron 4.000 proyectiles contra Israel. La última vez que mandaron, que enviaron, porque lanzaron proyectiles, porque ellos, mediante Hamás, que está en Gaza, ellos le suministran a Irán todos estos cohetes y estos son los cohetes que han lanzado contra Israel. O sea, sea cual sea este acuerdo que hagan en Viena, sea cual sea el acuerdo que alcancen, Irán no está interesado. Es una cosa que estos políticos no acaban de meterse en la cabeza, que es que Irán no está interesado en estabilizar el Oriente Medio. Al contrario, está interesado en inclinar solamente la balanza a su favor. Incluso es que Estados Unidos ha actuado con una tibieza increíble, porque fíjense, esto no termina, esto no es una cuestión solamente del tratado nuclear, es de todas las actividades que realiza Irán contra, se puede decir que contra Estados Unidos, no solo contra la comunidad mundial. Por ejemplo, hace poco, no fue hace mucho tiempo, la Fiscalía norteamericana por fin acusó a cuatro individuos que eran agentes de la inteligencia de Irán, que estaban en Estados Unidos para secuestrar a una periodista que tiene doble ciudadanía norteamericana e iraní, que es la periodista Masih Alineyad, que es la que tienen acá en pantalla. Y entonces, secuestrar, imagínense la gravedad de esto, secuestrar a una ciudadana norteamericana en suelo de los Estados Unidos. No solo esto, había una quinta persona residente en California y también iraní que estaba acusada de procurarle asistencia financiera a este plan de secuestrar a esta señora. Y también estaba acusada de conspirar para violar las sanciones contra Irán y para cometer fraude bancario y electrónico y una conspiración para lavado de dinero también. O sea que lo que se supo de todo este barullo es que el régimen iraní contrató investigadores privados para que siguieran a esta mujer, la vigilaran, supieran todos sus movimientos y en un determinado momento estos cuatro agentes iban a secuestrarla y trasladarla en un barco con destino a Venezuela. Y de Venezuela entonces ahí posiblemente sería interrogada, Dios sabe lo que le harían, y después enviada a Irán, donde ya saben lo que le puede esperar a una persona que disienta de ese régimen, que es un régimen criminal, eso no cabe ninguna duda. Todo el mundo sabe que el régimen de Irán tiene una relación magnífica con Maduro, con Venezuela, que siguen afianzando ahí sus lazos militares, políticos, económicos. Teherán lleva años sirviéndose de Venezuela para incrementar su influencia
y la presencia en Latinoamérica, incluso en América del Norte también, porque Venezuela, el gobierno de Venezuela le ha entregado pasaportes libremente a ciudadanos iraníes y documentos válidos que les han permitido viajar por medio mundo. Pasaportes venezolanos. Y solo hace unos años, fíjense, hace unos años nada más Estados Unidos parecía preocupado por la presencia de todos estos peones de Irán en Venezuela. Y ahora se comportan con una miopía increíble y con un apaciguamiento que nos hace creer que no han aprendido las lecciones del pasado. Simplemente no las han aprendido. Y ahora la administración Biden, en su transparente, un afán de transparencia que me parece inútil, retoman las negociaciones para este acuerdo nuclear, que va a reforzar la capacidad nuclear iraní. Y no va a ser otra cosa que envalentonar más al guapetón. Se va a envalentonar al guapetón del barrio. Entonces es increíble, es incalculable para mí. Yo no soy una persona que me guste ser alarmista, pero me gusta poner el dedo en la llaga cuando hay un tema que es de una importancia vital para todos nosotros. Yo le sugeriría a todas las personas que son ciudadanos norteamericanos que hagan hincapié con sus congresistas, con sus representantes, para que se pronuncien en contra de este acuerdo, que muy acertadamente Donald Trump lo suspendió mientras no tuviera visos de estar basado en la realidad. Y es lo que está pasando, que no está basado en la realidad. Todas las personas que están analizando este acuerdo, todas las personas que están llevando esto adelante, son personas que no tienen ninguna percepción de la realidad de lo que está pasando con este régimen iraní. Esto es un régimen dirigido por un grupo de ancianos fanáticos, enloquecidos, que estarían dispuestos a provocar un holocausto nuclear sin importarles para nada la pérdida de vidas humanas. Esa es la realidad y ese es el gran peligro que hay. Es incalculable, señores, la dimensión que puede adquirir un Irán nuclear. Esto es un asunto de una dimensión que no se puede calcular. Y ya un Irán con capacidad de producir armas nucleares en un futuro inmediato. Y estamos hablando de un futuro donde hoy en día todos ustedes lo saben, que las democracias están cada vez más amenazadas por lo que parece ser una especie de alianza, que es temporal, por supuesto, entre la izquierda internacional más radical, China, el expansionismo de China y los ataques rusos. Parece que hay una alianza entre toda esta gente. Y entonces es una cosa increíble como vemos alianzas entre personas que supuestamente son de un feminismo radical y todas estas cosas, y de defensa de la comunidad LGBT, y al mismo tiempo salían con personas como Irán, donde se ahorca a los homosexuales públicamente en una grúa, se les arroja de una azotea, donde se apedrea a las mujeres, se les lapida, se les priva del derecho de criar a sus hijos porque se lo dan al marido. Todo ese tipo de cosas que nos parece tan fantásticas, tan increíbles, es lo que está pasando hoy en día. Y una última cosa que les quiero decir, si Estados Unidos deja de ser la superpotencia mundial como vemos tristemente que está en camino de ocurrir, nos espera un futuro en que posiblemente todos perdamos lo más preciado que tenemos, que es nuestra libertad. Es todo lo que quería decirles, les deseo muy buenos días, tardes, noches y bueno, hasta pronto.